las 6:58 le vamos a mostrar imágenes que van a ser inolvidables, particularmente para la gente del norte del país. Mire ese espectáculo en Antofagasta, en Calama. Esa imagen entiendo que es de Calama. Ahí está la ruta internacional 15. Y las nevazones de este fin de semana, que tuvo un frente con lluvias, con mucho viento y, claro, en algunos casos, sobre todo ya un poquito más en altura, sí, con nevazones. Sí, claro. Bueno, generó algunos... No todo era tan lindo porque, claro, es una imagen preciosa, sobre todo, por ejemplo, el desierto más árido del mundo, verlo con nieve es realmente impresionante. Pero también hubo voladuras de techumbres, de hecho hubo alerta roja por parte de la UNEMI, pero que ya fue levantada, esto en Tarapacá, en Antofagasta y en Atacama. Ahora, como hay mejoras climáticas y de hecho ya poco a poco se va a ir mejorando la situación, ya no es necesario que esté la alerta roja. Pero sí, en los primeros instantes hubo preocupación, algunos estaban muy asombrados, nunca habían visto la nieve, sí, claro, y lo veían ahí en el norte. Es un programa precioso para la vista, pero por supuesto que también trajo consecuencias para bastantes familias del norte grande del país.